Buenas noches, mi querido México. Es con gran honor y satisfacción que estamos en vivo en Telemundo para todo el mundo, en la coronación de la nueva Mexicana Universal. Este es el primer año que me hice cargo de la franquicia en el país, y traté de traerles lo mejor que nuestro país tiene para ofrecer. Debido a la pandemia mundial de COVID-19, optamos por no realizar un concurso con varios candidatas, por lo que recurrimos a un equipo de profesionales especializados para que nos ayuden en esta tarea tan difícil. Elige una entre tantas bellezas mexicanas para que nos represente. Y hoy no estoy sola, llamo a mi sucesora al trono universal, en el escenario. Amy Wigerton, Miss Universo Virtual 2020.2. Hi Mexican Nation, it is with great joy that I am here today in the country honoring the acclaim of the new representative of the country. And for sure, you will love it. Regresamos con la parte más esperada de la noche. La coronación del actual Mexicano Universal. Pero primero, recibamos a nuestra representante actual, Miss México 2020.2, Emma Kallenberg. Hace 6 meses se me abrió una puerta para ser coronado Mexicana Universal. Fue una de las mayores alegrías de mi vida, ya que fue un sueño, al mismo tiempo una gran responsabilidad de tener el honor de representar a mi querido México. ¡Qué agradecido estoy! Tuve la suerte de representar a las personas, influir e impactar vidas y traté de evolucionar cada día para poder hacer esto de la mejor manera posible. Mi objetivo final era ganar el título universal para mi país, y para la gente que siempre creyó en mí, pero no todos los días ganamos. Como dije, fue una parte muy importante de mi vida y si necesitaba resumirlo sería evolución. Fue una experiencia única. Gracias a todos. Siempre llevaré en mi corazón a cada uno que conocí. Gracias México, fue un placer representarlo. Gracias. Cada vez estamos más cerca de saber quién será nuestra nueva representante en el mayor certamen de belleza universal.
Quiero agradecer a todos los involucrados que ayudaron a que esta noche fuera mágica, a todos nuestros patrocinadores, a mi querido Telemundo, al pueblo mexicano por todo el cariño y confianza que depositaron en nuestra organización, y a nuestro nuevo representante, por haber aceptado la invitación y por demostrar que estamos tomando la decisión correcta. Y con ustedes, nuestra nueva representante mexicana. Marina del Valle, oriunda de Tabasco, 20 años, experimentada en concursos de belleza y hoy se compromete con el pueblo mexicano para traer un año después la corona a nuestro país. Buenas noches México, buenas noches Universo. Recibí esta increíble responsabilidad de ser la Mexicana Universal 2021. Antes de querer ser Miss Universo quiero representar toda la elegancia y belleza del pueblo mexicano, y por eso quiero contar con el apoyo de todos ustedes. Tener una experiencia en otro concurso internacional me hizo darme cuenta de que necesitaba más de eso, estar por delante para representar a mi gente es un muy buen sentimiento, y saber que mi trabajo está siendo visto es aún mejor. Las mexicanas nos estamos convirtiendo en una gran potencia en Miss Universo, ganamos una corona con nuestra hermosa Tami Ayala y creo que todos se sintieron representados, Roxa del Castro Medina y Emma Canenberg también jugaron muy bien. Prometo hacer todo lo posible para que podamos conseguir a nuestro país otra corona de Miss Universo. Muchas gracias. Terminamos esta noche con mucha onda. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros en ese momento. Y nos vemos en Miss Universo Virtual 2021, alentando a México.